Es momento de entrevistas, una invitación muy importante para una primera feria productiva comunitaria y descolonizadora que se va a llevar a cabo en el departamento de Cochabamba. Para hablar de este tema estamos junto al señor Mario Fuentes Terán, quien es rector de la Universidad Indígena Casimiro Huanca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Está en nuestros estudios de Aviala Televisión en Cochabamba. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño. Los saluda desde La Paz. Primero que nada, un saludo revolucionario a nombre de la Universidad Indígena, una de las universidades indígenas de Bolivia, Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca, con sede en la población de Chimoré, del trópico de Cochabamba. Y esta oportunidad, pues, muy agradecido por esta cobertura a nivel nacional que nos ven, y saludo también a todo el país. Señor Fuentes, coméntenos, por favor, antes de hablar respecto a la feria productiva que se va a llevar a cabo este 22 de diciembre en el trópico cochabambino, respecto al funcionamiento de esta universidad indígena. Nuestro país tiene varias, ubicadas en varias regiones del país, que tienen una vocación productiva que la diferencia de las universidades comunes. Sí, somos tres universidades creadas por un decreto supremo 29664. Bueno, somos universidades creadas gracias a la lucha, reivindicación de los pueblos indígenas del Estado plurinacional desde la década de los 80, 90 y, bueno, a partir del año 2000 con más fuerza, pues entramos en esto de soñar con universidades como pueblos indígenas y concretamos con la creación en el año 2008. Nos crea nuestro hermano presidente a través de este decreto. Somos tres universidades: Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca, que tiene cobertura para todos los quechos del Estado plurinacional. Tenemos la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari, que tiene cobertura para todos los aymaras de Bolivia. Y también tenemos la Universidad Guaraní y pueblos de Tierras Bajas, Apiahuay, Quitumpa. Como verán, tiene los tres: Tupac Katari, Casimiro Huanca y Apiahuay, Quitumpa. Son líderes indígenas que lucharon para la reivindicación y la liberación de los pueblos. En ese sentido, somos universidades creadas bajo un decreto, y este decreto, pues, estipula que estas universidades son productivas porque son universidades indígenas, interculturales, comunitarias, productivas de Bolivia, y tienen el carácter descolonizador. Es decir, estas universidades, pues, reciben a estudiantes, a jóvenes y señoritas de diferentes contextos, de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, para que puedan beneficiarse de toda la educación que brinda bajo un régimen internado en las tres universidades. Nosotros vivimos bajo régimen internado. Los jóvenes vienen de las comunidades indígenas bajo un compromiso con su comunidad, con su municipio, con su organización, y después de profesionalizarse, pues estos jóvenes tienen que volver a la comunidad para poder apoyar en la parte productiva, en la parte identitaria, pero también en la parte, lo que es el apoyo técnico, en todo lo que tiene que ver en la producción en diferentes pisos ecológicos dentro del Estado plurinacional. Señor Fuentes, ¿qué tipo de asignaturas, qué tipo de carreras técnicas o en el grado de licenciatura se llevan y se imparten en esta Casa Superior de Estudios? Bueno, estas universidades, pues, consideran la educación de manera más integral, no tan fragmentada, segmentaria, como lo hemos tenido con la clásica o con el clásico sistema educativo. Estas universidades consideran tierra-territorio, consideran la cosmovisión, consideran la lengua indígena. Entonces, en su malla no solamente es que tiene que llevar asignaturas fragmentadas, sino más bien contempla también lo que tiene que ver con la cultura, la lengua de cada nación, pueblo indígena. Por eso la investigación nosotros que realizamos, un estudiante para terminar o para concluir, digamos, a nivel de técnico superior, tiene que tener la defensa de una tesina y un proyecto de emprendimiento realizada desde su comunidad. Y para, a nivel de licenciatura, para ser ingeniero, pues tiene que terminar también una tesis de investigación, pero acompañado por un proyecto de emprendimiento productivo que tiene que ver también con su comunidad. Entonces, son, digamos,
carreras. Nosotros tenemos cuatro carreras. La carrera de industria de alimentos, para que apoye en la transformación de toda la producción en el contexto de la nación quechua, pero también tenemos la carrera de agronomía, que tiene que ver con la producción directamente, tanto en la parte productiva, pero también en la parte pecuaria. Tenemos la carrera de forestal. La carrera de ingeniería forestal pues está apunta al manejo de bosques, a la reforestación y también al cuidado de la madre tierra. Entonces tenemos la carrera, una carrera nueva pero con mucha potencia en el tiempo, es la carrera de acuicultura, que tiene que ver sobre la producción de todos los organismos dentro del agua. Entonces estamos hablando de peces, de mariscos, de camarones, estamos hablando también de otras especies que se encuentran dentro de lo que tiene que ver en la parte hídrica, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Somos cuatro carreras que funcionamos de manera integral. Algunas carreras producen, algunas carreras transforman, y también en la parte, digamos, del trabajo académico, nosotros trabajamos 60% práctica, 40% teoría. Tenemos módulos productivos, los jóvenes están en los módulos productivos trabajando, pero también pasando clases bajo las fórmulas, todo el estudio técnico académico netamente pues va combinado con la práctica. Entonces son universidades que aprendemos haciendo. Esa es la característica principal, y estos jóvenes, en cuanto se profesionalizan, hasta ahora más o menos tenemos cerca de 700 profesionales como Universidad Quechua, pues estamos a lo largo y a lo ancho del Estado Plurinacional, ya implementando también las normativas que emergen de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, pero también estamos en algunos ministerios, algunas gobernaciones, algunos municipios, incluso algunos jóvenes ya tenemos como autoridades administrativas para poder implementar todo lo que tiene que ver en la parte productiva, pero en la parte también de gestión pública, ¿no? Señor Fuentes, le hacía esta consulta respecto a las carreras porque es importante que la población conozca cuál es la oferta académica y que además se va a ver reflejada en esta primera feria productiva, comunitaria y descolonizadora que se va a llevar a cabo en Chimoré. Es decir, los estudiantes de estas cuatro carreras van a estar demostrando en la práctica lo que llegan a aprender en las aulas de la universidad el próximo 22 de diciembre. Sí, exactamente. Nosotros desde el año pasado hemos entrado a una etapa de transformar nuestras universidades, encaminar con más fuerza nuestras universidades indígenas, las tres universidades. Ahora, como Universidad Quechua Casimiro Anca, con sede en Chimoré, pues hemos estado entrando a una producción, pero relacionado con la parte técnica, con la parte académica, en el marco del 60% práctica, pues tenemos pozas de casi 16 pozas de tambaquí. Hemos estado cerca a 10.000 tambaquí. Son peces que nosotros criamos dentro de la universidad para que nuestro estudiantado, nuestros comensales, tenemos un comedor grande para casi capacidad para 1.500 personas, entonces nuestros jóvenes que viven en régimen internado consumen esto, pero no solamente directamente como producción primaria, sino más bien con valor agregado, transformado, digamos, ¿no? Entonces también producimos en planta procesadora de alimentos agua, néctares, pan, constantemente realizamos porque nosotros vivimos ahí. Entonces, esta feria productiva, comunitaria, descolonizadora llamamos, es la primera feria como universidad. Estamos haciendo el 22, el sábado, que comenzaremos a las 7 de la mañana con la exposición de todo el trabajo intenso que realizamos durante el año 2017 y 2018 de esta gestión. Entonces vamos a poder visibilizar todo lo que nosotros realizamos, la parte investigativa, la parte práctica, la parte de transformación, y entonces vamos a también ofertar en la parte gastronómica. Nosotros criamos chanchitos, seguramente ofertaremos chancho a la cruz para poder degustar con todos los visitantes. Pero vamos a tener también de estos tambaquís, tambaquí a la parrilla, tambaquí a la chapapeada, pero también tendremos tambaquí a la plancha. Pero ahí viene también otros
de otros animales que nosotros criamos, como las gallinas criollas. Vamos a tener caldo de gallina criolla, pero vamos a tener también un proyecto que estamos emprendiendo con fuerza como Universidad Quechua, es la crianza de camarones. En Bolivia no tenemos camarones, no criamos camarones, solamente importamos de otros países, de Ecuador, de Perú, pero en esta oportunidad nosotros este reto nos hemos planteado para poder ya intentar como casa académica, pues criar camarones, y vamos a degustar también los camarones, pero vamos a ver también el sistema de reproducción de camarones, de crianza de camarones. Ahí estarán los docentes, estudiantes haciendo prácticas. Pero también esta universidad antes compraba los alevines de tambaquí, alevines de peces. Ahora nosotros estamos reproduciendo, ya no estamos comprando ese sistema también de reproducción del cuidado del tambaquí. Vamos a demostrar, pero también vamos a demostrar desde lo que es la carrera de forestal, vamos a demostrar la construcción, la elaboración de los muebles que nosotros hacemos para el equipamiento interno de la universidad. Hay mucha gente ya nos está solicitando que nosotros podríamos elaborar algunas sillas, algunas mesas, algunos estantes, entonces estamos muy prestos. Eso es lo que vamos a promocionar en esta feria, la parte académica. Vamos a estar todos los estudiantes, cerca de 500 estudiantes, vamos a estar también el personal docente administrativo y también con la presencia de nuestras autoridades nacionales. Nos va a acompañar nuestro hermano viceministro de Educación, Eduardo Cortés Valdivieso, quien es viceministro de Educación Superior y de Profesionalización, que ayer ya confirmamos en La Paz, y seguramente el día sábado a las 7 de la mañana él se encontrará en nuestra Casa Superior de Estudios, en coordinación con todas las organizaciones sociales, también la coordinadora de las 6 federaciones, la Mancomunidad de Municipios del Trópico, nos van a acompañar en este evento grande, porque somos una universidad que hemos nacido del pueblo y nosotros volveremos al pueblo y trabajamos con el pueblo. Eso es importante destacar, y invitamos también al canal Avia Yala que nos pueda acompañar, difundir, porque es un aprendizaje en el marco del 60 práctica, 40 teoría. Entonces estamos marcando, creo, la diferencia, y eso es lo que nosotros también quisiéramos, que nos pueda evaluar, nos pueda valorar la gente de todas las cosas que estamos haciendo como universidad indígena en el contexto y en la coyuntura del Estado plurinacional. Señor Mario Fuentes Terán, quiero agradecerle por este espacio, por haber ido justamente hasta las instalaciones de Avia Yala Televisión en la ciudad de Cochabamba para esta invitación a lo que va a ocurrir el siguiente sábado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y pues esperamos la presencia de toda la población que nos está viendo, pero también especialmente de ustedes de Avia Yala, para poder degustar también estos platos que estamos ofreciendo y también ver este modelo educativo, sociocomunitario, productivo que se implementa y que es real en nuestra universidad indígena. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, y seguro que estaremos presentes como medio de comunicación. La invitación nuevamente para que el sábado 22 de diciembre en los bloques académicos de Univol Quechua en Chimoré, esto en el trópico de Cochabamba, a partir de las 7 de la mañana, más de 500 estudiantes. Hablamos con el rector de la universidad que nos decía que más de 500 estudiantes van a estar presentando los trabajos realizados durante la gestión 2017 y 2018, una feria productiva, social y comunitaria que refleja el nuevo modelo educativo en el país. Permítanos hacer una pausa. Al volver tendremos recomendaciones, entrevistas muy importantes y, por supuesto, también contactos a nivel nacional.